Bueno, muy buenas tardes, respetados comisionados presentes de la Comisión Regional Temática Agro para la Región Central, presente el equipo facilitador de la comisión, la profesora Aida Montilla Chávez, quien es la relatora. Nuestra joven estudiante Ana Gabriela González, quien es la administradora de recursos virtuales, y mi nombre es José Alfredo Guerrero Sosa, que soy el facilitador. La costumbre, damos la más cordial bienvenida pues a la licenciada Denia de León, quien se incorpora a la comisión, a la comisión regional del tema agro, por parte del ministro, en representación del ministro, de consejero de del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, del MIDA, y para los temas de agro, desde el despacho de la presidencia. De tal manera, pues, que necesitaremos por allí su celular y su correo electrónico para, en vista de que estamos hoy en la sesión número 11, pues, quisiera, y siempre mantenía una cantidad de transparencias, dándole, digamos, una parte introductoria. Pero hoy, para la de hoy, quité muchas de ellas, así que le voy a entonces a enviar a su correo información para tenerla bien actualizada, en función de que avancemos pues en el trabajo. Regularmente nosotros tenemos un total de 13 comisionados, 9 principales, 4 suplentes. Pero siempre la asistencia pues es muy variable, y regularmente siempre asisten 6, 7, 8 personas. Entonces, por compromisos pues diversos de los comisionados. O sea que con usted tendríamos ya 14 personas. Tiene inclusive la posibilidad de tener un suplente, que te puede designar un suplente en el caso de que tenga pues alguna limitación, compromiso de trabajo, personal, lo que sea. Puede entrar un suplente en su nombre, y eso sería importante, sobre todo si está cerca, que puedan establecer los comentarios sobre las sesiones para llevar la coordinación. Así que a través de su correo pues le enviaré una cantidad de información para actualizarla. Me gustaría saber si usted tiene inclusive lo primario, que es la base de datos, todos los Excel que tenemos tanto para la región central, de los aportes Ágora, como a nivel nacional. ¿Usted dispone de esos datos, comisionada? Bueno, gracias por las palabras de bienvenida. Solamente cuento con un documento que me habla de la metodología del Pacto Bicentenario y con un resumen que fue el que donde se recogieron todos los resultados de las propuestas. Eso es lo que tengo. Ajá, pero está en Excel. Es No, un... no tengo en Ah, Excel ok. nada. Sí, Eso entonces son yo dos le... documentos. Ah, bueno, entonces le voy a mandar desde cero. Ok, muchas gracias. Está bien, ok. Bueno, entonces siempre iniciamos con una exposición en PowerPoint, donde damos los objetivos de la sesión de hoy y vemos un poquito lo que ha sido la trayectoria, metodológica que hemos utilizado en esta comisión, regional del tema agro. No todas las comisiones temáticas usan la misma metodología, siempre ha dependido del grupo,
del facilitador, del equipo de apoyo y de los comisionados. Y entonces sí hemos venido avanzando. En términos del tiempo estamos bien, porque esta comisión, el trabajo de nosotros como comisión regional es hasta el último día de agosto. Es decir, que nos queda un tiempo del mes de agosto, el mes de julio y lo que nos está quedando de junio. Y los compromisos, pues como verá un poquito en las transparencias, es bastante. Entonces, hemos ido aplicando, ya aprendimos una metodología, porque aquí es cuestión de ir aprendiendo y aportando a través de las experiencias que tienen los comisionados, y eso nos ha permitido entonces que ahora vamos con un poquito de más velocidad. Así que entonces vamos a hacer la presentación en PowerPoint de lo que corresponde al día de hoy. Bueno, entonces, como les comentaba, estamos en la sesión número 11. Estamos en un tema de segundo nivel que se llama acceso a mercados. Nosotros finalizamos la discusión y estamos en la elaboración de pequeñas actas de acuerdo que se llevan a un formato de un primer tema que escogimos llamado acceso a insumos. Entonces terminamos ahí, no hemos finalizado con el tema de las actas, pero estamos trabajando ya con el segundo tema que se llama acceso a mercados. La idea siempre es la revisión de los problemas que fueron planteados por los ciudadanos en la plataforma Ágora, compararlos, vincularlos con los aportes que hicieron los ciudadanos como posibles soluciones al tema del agro en la región central, y tratar de elaborar propuestas de preacuerdos o de acuerdos, dependiendo del número de personas que tenemos, para ir avanzando entonces hacia las posibles definiciones de políticas públicas. Esa es lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, en el día de hoy, en la sesión número 11, nos corresponde revisar un cuadro de doble entrada modificado el lunes pasado para abordar el tema de segundo nivel acceso a mercado, con temas de tercer nivel y conceptos generales agrupados como solución. Y el segundo objetivo es discutir el cuadro de doble entrada para establecer posibles acuerdos al establecer vínculos entre el tema de tercer nivel y los conceptos generales de solución para el tema de acceso a mercado. Entonces, el trabajo de hoy se va directamente al trabajo del tema de segundo nivel acceso a mercado y con el tema de tercer nivel llamado y con los temas de tercer nivel que han sido generados de la discusión del lunes pasado. Como siempre señalamos, el propósito pues del Pacto del Bicentenario es fortalecer el tejido social e institucional y la identificación de grandes lineamientos de políticas públicas para cerrar brechas de desigualdad. Ese es el propósito fundamental del Pacto del Bicentenario. Los cinco objetivos que tenemos planteado, y siempre lo recordamos, es dar voz a los ciudadanos para la exposición de sus puntos de vista acerca de los problemas existentes y las soluciones locales y nacionales que consideran necesarias. Segundo, crear un ambiente transparente que informe de modo ágil acerca de los aportes ciudadanos, los avances en su elaboración y la formación de lineamientos de políticas públicas.
El tercero es contribuir en la formación de políticas públicas de distinto nivel que contribuyan a la reducción significativa de las brechas de distinta naturaleza y el avance de un modelo de desarrollo sostenible que atienda el bienestar de las personas. El cuarto objetivo es propiciar la participación de líderes de distintos sectores y visiones de la sociedad en el debate de los problemas relevantes y la identificación de rutas de política pública posibles. Y el quinto objetivo es propiciar el fortalecimiento del tejido social, la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones. De tal manera que esos son el propósito y los objetivos que siempre tenemos presentes. Hemos pasado ya una serie de momentos de trabajo, siempre los refrescamos. El primer momento fue la instalación de la comisión en la sesión número 1. Luego comenzamos entonces en las siguientes sesiones a familiarizarnos con los aportes de Ágora y su clasificación temática. El tercero, conocer los aportes de Ágora para verificar que coinciden con la clasificación temática. El cuarto momento era la identificación de problemas locales y de la región. El quinto, establecer una priorización de problemas. Y el sexto, una vinculación de los problemas con las propuestas de solución para llegar entonces a establecer recomendaciones de propuestas relevantes de solución. Todos los acuerdos a los que llegamos en la comisión se vacían en un formato llamado Formagor. Este formato identifica a qué región pertenece, en qué ámbito geográfico, a cuál es la comisión, porque así como estamos reunidos en este momento en la Comisión Agro, también está reunida la Comisión de Agua, Ambiente, Cultura, Deporte, Economía, Educación, Estado Justo, Inclusión, Infraestructura, Salud. Esto lo firma, aquí se copia el enlace, todas las sesiones de la comisión son grabadas y aquí se identifica el link sobre el cual se puede ver la sesión de todo lo que fue la trayectoria y el recorrido de cada una de las sesiones. Aquí va el nombre de la relatora, en nuestro caso, el facilitador, que es mi caso. Se plantea la fecha de la sesión, del acuerdo en que se llega, el título del acuerdo, el texto del acuerdo, que no debe pasar de 500 palabras, el documento adjunto, si existen, si algún comisionado trae un documento que ayuda, contribuye, fundamenta, sustenta parte del acuerdo a lo que estamos llegando, entonces eso lo podemos anexar y lo podemos subir aquí también. Señalamos de qué naturaleza es el acuerdo, si es de carácter nacional, si es regional o si es local. Establecemos los códigos de todas las propuestas Ágora que emitieron los ciudadanos y que fueron tomadas en consideración para la elaboración del acuerdo. Estos códigos, cada persona, cada ciudadano, institución que introdujo un aporte, tiene un código. Entonces, esa persona va a estar atenta en ver si su código, si su propuesta, su aporte, su sugerencia, su solución, fue considerada en alguno de estos acuerdos que vamos a ir emitiendo en las comisiones. Entonces, esto para ir garantizando parte de la transparencia que se menciona en los objetivos.
donde el ciudadano, desde el inicio, cuando hace su aporte, puede ir llevando el seguimiento de todo lo que ocurre hasta el final, en que se emite en noviembre el documento final, y donde se consideran y tienen la oportunidad de expresarse, porque este formato, Formagor, una vez aprobado por la, ya como acuerdo por la comisión, entonces pasa a la coordinadora regional de la región central, va a la instancia superior y se publica en la plataforma Ágora por 7 días. De tal manera que los ciudadanos tienen la oportunidad de ver los acuerdos, de ver en qué medida estuvo planteado los acuerdos, tiene la posibilidad de acceder a la grabación, inclusive, y pueden emitir su opinión, su concordancia o su desacuerdo, siendo así algún criterio o algo que considera alguna opinión, esas opiniones se recogen y se llevan nuevamente ante la comisión para hacer los ajustes o analizar pues la situación planteada, y se devuelve nuevamente a la comisión para que sea llevada a la plataforma nuevamente. Entonces, este es un proceso completamente transparente donde el ciudadano que introdujo aportes también tiene la posibilidad de ir viendo qué se está haciendo con todos los aportes que se anexaron a la plataforma en aquel momento Ágora 1.0. Ahorita tenemos una plataforma llamada Ágora 2.0. Entonces, les mencionaba que tenemos 11 comisiones regionales. Nosotros estamos en la región central, donde de las 175.992 aportes que se hicieron a nivel nacional, ya una vez depurados los aportes, a la región central se tienen 26.596 aportes, lo que representa un 15%, de tal manera que entre Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos, pues tenemos un número de 26.596 aportes. En el caso nuestro, de estos 26.596 aportes de la región central, a Agro le corresponden 1.350 aportes que efectuaron los ciudadanos en las 4 provincias. Esos 1.350 aportes están divididos en dos grandes aspectos. Uno, problemas, situaciones, insatisfacciones, definición de planteamientos de problemas que están expresados o divididos en temas de segundo nivel. El tema de primer nivel se llama Agro. Y ese tema Agro se divide en 4 niveles, en 4 temas de segundo nivel. Y cada nivel, cada tema de segundo nivel es lo que nosotros hemos estado analizando. Se divide en problemas y lo otro gran grupo son propuestas de solución. De tal manera que las 1.350 aportes de los ciudadanos están divididos. Una parte son problemas y otras partes son propuestas de solución. Como les decía, el tema de primer nivel es Agro. Los temas de segundo nivel se llaman acceso a insumos, acceso a mercados, apoyo al productor y seguridad alimentaria y nutricional. Por eso nosotros, para la región central, tenemos archivos de acceso a insumos donde están las 4 provincias. Tenemos un archivo de acceso a mercado donde están las 4 provincias y así para cada uno de ellos, para problemas. Pero también tenemos 4 archivos para propuestas de solución.
Entonces, eso es los archivos que están en Excel. Esta es la forma como nos llegan los archivos en la matriz de Excel con su código Ágora, la de una reseña, una descripción de la propuesta, si hay algún link de algún documento en PDF, aquí aparece. El tema es agro, aquí están las provincias, aquí está el sexo de la persona que hizo la propuesta, en qué grupo de edad se encuentra, qué tipo de proponente es, si es ciudadano, si es una institución, si es un político, en fin. Y cuál es el clúster. Aquí la palabra clúster se refiere a segundo nivel, a tema de segundo nivel. Entonces, estos son los archivos que nosotros revisamos. Por lo tanto, para el caso de problemas, tenemos cuatro archivos de temas de segundo nivel. Y comenzamos, el primer paso fue establecer un criterio de priorización. Porque, ¿por dónde iniciamos? Iniciamos por acceso de insumos, por mercado, por apoyo al productor. Iniciamos revisando los Excel a nivel nacional o regional. Entonces, luego con la participación de los comisionados, se decidió iniciar con los archivos a nivel regional y basado en un aspecto metodológico con los cuadros, viendo los números de cuántos aportes había en cada uno, entonces se decidió empezar por acceso a insumos porque era el que tenía la menor cantidad de aportes y nos permitía ajustarnos y vivir la experiencia y poder hacer los ajustes metodológicos necesarios. Así, prácticamente nos faltan afinar términos de la redacción de los acuerdos a los que hemos llegado en acceso de insumos, que en total son 17. Y ahora, y el lunes pasado, pues iniciamos también con la misma metodología por acceso a mercado. Así que nosotros iniciamos dentro del tema de primer nivel, que es agro, iniciamos con acceso en insumo. La metodología que empleamos a través de los cuadros donde conocimos cuáles eran los planteamientos de los problemas que señalaban los ciudadanos y en qué medida, cuál era el número de aportes que estaban identificados con ese tipo de planteamiento de problema. Entonces, luego de un análisis de los miembros de la comisión, se llegó a que todo ese listado de problemas se podían clasificar en cuatro temas de tercer nivel, llamado limitaciones de insumos, agua para producción, financiamiento y crédito, y capacitación y asesoría. De tal manera que entonces teníamos el tema de primer nivel agro, el de segundo nivel acceso a insumos, y temas de tercer nivel ya entonces definidos, limitaciones de insumos, agua para producción, financiamiento y crédito, y capacitación y asesoría. Lo que había que hacer ahora, entonces, era estos problemas, estos temas de tercer nivel definidos basados en los problemas, cómo estarían vinculados con las soluciones que planteaban los ciudadanos. Así, entonces, ahora veíamos que tenemos tema de primer nivel, para acceso de insumo, tema de segundo nivel y cuatro temas de tercer nivel para ese tema de segundo nivel. Esto eran las propuestas de solución que por provincia presentaron los ciudadanos, presentaron 34 propuestas de solución de un total de 768 propuestas de solución.
esas 768 propuestas de solución están incluidas dentro de las 1.350 aportes que hicieron los ciudadanos. Entonces, la idea era cómo establecer este vínculo entre los temas de tercer nivel que fueron identificados mediante los planteamientos de problemas efectuados por los ciudadanos y ahora cómo vincularlo con esos accesos, con esos aportes de propuestas de solución desarrolladas por los ciudadanos. Y entonces se nos presentó cómo debería ser la estructura de cada acuerdo en la medida que íbamos estableciendo el análisis de la definición de las posibles soluciones, al vincularlos con los problemas, podía surgir un acuerdo. Y ese acuerdo entonces tenía que tener una introducción, un título, por supuesto, una introducción, el cuerpo del acuerdo donde se describe en qué forma está la vinculación entre el problema y la solución y cuál es el acuerdo en particular al que se llega en la comisión. Entonces, tenemos cómo estructurar y ya hemos hecho ese ejercicio también. Aquí, en este caso, nosotros teníamos un total para los cuatro temas de primer nivel, como lo pueden observar ustedes aquí, donde se encuentran limitaciones de insumo, y estos son los problemas que se plantearon por medio del cual los categorizamos como limitaciones de insumo. Esto, el tema del agua, estos los problemas que plantearon los ciudadanos y que quedaron dentro del tema financiamiento y crédito, y aquí los problemas que plantearon los ciudadanos, que quedaron inmersos dentro del tema capacitación y asesoría. Cuando hicimos el ejercicio también de estudiar todas las propuestas de solución, se establecieron, al final quedaron 5 propuestas de conceptos generales de propuestas de solución. Aquí les muestro solamente la primera, que era capacitar al productor, asesoría por parte del MIDA, organización de cooperativas y el uso de parcelas demostrativas. Entonces, en el enlace de esta solución que planteaban los ciudadanos, veíamos en qué forma estaba vinculada la necesidad de capacitación, de asesorías y de organización con los temas de segundo nivel para acceso a insumos. Entonces, allí veíamos en este caso, por ejemplo, de limitaciones de insumo con necesidades de capacitación y asesoría, y llegamos a un acuerdo cuyo título es capacitación integral para el manejo de insumos agropecuarios amigables con el ambiente e impulse la producción orgánica. Entonces, este es el título de un acuerdo que, bajo la estructura que señalamos aquí, le pusimos entonces su introducción, le pusimos el cuerpo del acuerdo, es decir, cómo es el vínculo que existe entre la solución, entre el problema y las soluciones dadas por los ciudadanos, y en tercer lugar, pues el acuerdo en particular. Y esto lo hicimos entonces con todos las propuestas de solución por los ciudadanos para el caso de acceso a insumos. Entonces, el segundo tema que teníamos era actualización con tecnologías avanzadas, incrementar en la disponibilidad del agua, obras comunales agropecuarias y clúster de pequeños productores de leche. Un tercer tema, un tercer concepto general que plantearon los ciudadanos era el suministro de semillas certificadas e insumos de buena calidad, maquinarias de uso colectivo y plantones para reforestación. Un cuarto
concepto general de soluciones que plantearon los ciudadanos fue mejorar la seguridad de los equipos en las fincas, y ese lo consideramos transversal, es decir, que el tema de seguridad lo vimos de un punto de vista más integral y considerábamos que tanto la limitación de insumos como el agua, el financiamiento y la capacitación, pues el tema era importante la implementación de un sistema integral de seguridad para las fincas agropecuarias. Y el quinto concepto general de acceso a insumos quedó como incrementar programas de financiamiento de insumos agrícolas, construcción de mercados de abasto. Entonces, esto nos llevó a nosotros pues a tener un total de 17 acuerdos. Ya nosotros hemos, digamos, como revisado con bastante profundidad 8 de ellos. Hay 9 que están en proceso. Hemos estado recibiendo observaciones de los comisionados, aportes, y entonces hemos estado haciendo una redacción que cumpla, que contemple. Tenemos hasta 500 palabras. Hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo que tenga, el que más tiene 360 palabras. 360 palabras es bastante. Es decir, pero tenemos oportunidad de escribir hasta 500 palabras en el acuerdo. Entonces, esto es lo que la metodología con la que hemos venido, con la que desarrollamos acceso de insumos. Los comisionados consideraron que la metodología era bastante interesante, que se hicieron varios ajustes durante el desarrollo de esa metodología, y así logramos pasar al tema de segundo nivel, que era acceso a mercados. Entonces, en este caso, para el tema de segundo nivel, acceso a mercados, el número de aportes realizado por los ciudadanos planteando problemas fue 87, mientras que las propuestas de solución planteadas por los ciudadanos fue un total de 203. Es decir, que tuvimos que revisar 290 aportes efectuado por los ciudadanos, de los cuales 19 eran de Coclé, 67 de Herrera, 160 de Los Santos y 44 de Veragua. Aplicamos la misma metodología, nos fuimos a los Excel a revisar la descripción de cada una de las propuestas que hacían, tanto de problemas, como es en este caso esta transparencia, como esta otra que era la descripción de una propuesta de solución para los problemas. Entonces, es decir, que tuvimos que revisar un total de 87 aportes de problemas y 203 propuestas de aportes de solución. Eso nos llevó entonces a aplicar la misma metodología. Comenzar por, en el caso de los problemas, de los archivos que corresponden a problemas, y como vimos en el cuadro, 8 eran aportes, 19, para Coclé, Herrera 19, Los Santos 35 y Veragua 25. Entonces, generando conceptos generales de problemas, podíamos ver cuántas personas coincidían con ese concepto general de carretera para acceder a mercados. Entonces, aquí inclusive mantenemos en colores para diferenciar por provincia los aportes realizados por los ciudadanos. En total había 41 aportes que tenían que ver con la necesidad, con la problemática que tienen por el tema de la carretera para acceder a los mercados. Un aporte de aumentar la disponibilidad de tierras para producción, que lo pasamos inclusive para el siguiente tema de segundo nivel, que es apoyo al productor. Un tercero, que era mercado de abastos municipales, privados o mixtos, y un tema planteado sobre lo relacionado con la feria.
Entonces, esa fue la metodología. Luego habían 32 aportes. Fíjense la importancia de estos conceptos generales, porque así como carretera, el mayor problema planteado fue el acceso a los mercados con 41 aportes, la importancia de los mercados de abasto señalaban 32. Recordemos que son 87. Estamos hablando ya de 41 y 32, es decir, que eran los principales dos temas que están planteando como problema a los ciudadanos para las provincias centrales. Se mencionó la mano de obra, la logística de transporte, la exportación de excedentes de ganado bovino y la comercialización de los productos. Entonces, el análisis con los comisionados nos llevó a nosotros a plantear tres temas de segundo nivel. En este caso, tres temas de segundo nivel lo definimos como caminos de producción, mercados de abasto y sistema de comercialización, donde el sistema de comercialización incorpora entonces todo el tema de la exportación, de la logística del transporte, la mano de obra, para un total de 13 aportes, 32 aportes de los ciudadanos planteando el problema de no tener un mercado de abasto para llevar sus productos y 41 aportes planteando el problema de sus dificultades en los caminos de carretera para acceder a los mercados. Entonces, ya tenemos entonces tres temas de segundo nivel, de tercer nivel, para el tema de segundo nivel llamado acceso a mercados. Nos faltaría entonces revisar en los 203 aportes presentados por los ciudadanos cuáles eran las propuestas de solución que ellos manifestaban. Entonces, vemos aquí el tema de primer nivel agro, el que estamos considerando tema de segundo nivel acceso a mercado, y el tema de tercer nivel, caminos de producción, mercados de abasto y sistema de comercialización. Recordemos que acceso a insumos tiene cuatro niveles, temas de tercer nivel, y acceso a mercado se resume a tres temas de tercer nivel. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vincular estos temas definidos de tercer nivel basado en los problemas planteados por los ciudadanos con las soluciones que proponen. Cocle hizo 11 aportes, Herrera 48, Los Santos 125, Veragua 19, para un total de 203. Entonces había que revisar estos 203 aportes en la página, en los archivos en Excel, y buscar un mecanismo que nos permitiera agruparlos por conceptos generales de similitud en cuanto a los problemas planteados. Aquí entonces vimos que la primera solución que señalaban la mayoría de los aportes decía invertir en vías terrestres. Un total de 44 aportes de las cuatro provincias. El segundo era compra producto nacional y los excedentes para exportación, es decir, motivar, incentivar, buscar estrategias políticas que conduzcan a que se compren los productos nacionales y los excedentes, tener entonces también la estrategia, la alternativa de cómo exportar. Eso en concreto, estos dos primeros conceptos generales. El tercero era impulso a la agricultura familiar. El cuarto era mercado municipal, circuitos locales, relación con los intermediarios, con 44 aportes también. El quinto era impulsar agroindustria y agroturismo rural con 24 aportes. El sexto era organización de productores,
fortalecer la organización de los productores. El séptimo, implementar un sistema de información. El octavo, incentivos para todos los rubros. El noveno, capacitación del productor en temas de mercado. El décimo, legislación para certificación de calidad y antimonopolios. 11, manejo post cosecha de diversos rubros. El 12, un planteamiento vinculado con el tema de la cuarentena. El 13, la necesidad de mayor gestión gubernamental con respecto a los temas de precio, mercado seguro a nivel nacional e internacional, con 26 aportes, y el 14avo, el tema de financiamiento. Esto lo discutimos el lunes pasado, y se logró hacer una primera reducción de estos 14 conceptos generales y los llevamos a un total de 10. Fíjense que aquí en esta transparencia observamos que el trabajo de fondo consiste aquí, como para establecer acuerdos, es cómo vincular el problema de las dificultades con los caminos de producción que tienen los productores y la inversión en vías terrestres. Fíjense que fueron inclusive, tanto por la parte de solución como planteamiento de problemas, los que tuvieron mayor número de aportes. Entonces, cada uno de esos conceptos generales, como propuestas de solución, debemos vincularlo con los problemas para tratar de establecer acuerdos que nos permita discutir cada uno de ellos, ver la posibilidad si establecemos un acuerdo en particular, que puede ser de carácter local, que puede ser de carácter regional, puede ser de carácter nacional. Entonces, ese es el trabajo que hemos venido desarrollando. Aquí, el cuarto, para cada uno de las categorías que se efectuó en primera instancia, se presentó así el cuadro para la discusión del lunes pasado. Y como les decía, estos 14 conceptos generales de propuestas de solución para los problemas, entonces se redujo a un número de 10 propuestas de solución de conceptos generales. Y siempre pensando en que pudiera existir alguna forma de reducir todavía estas propuestas de solución, hacerlas sin perder la visibilidad del concepto que surge producto del aporte de los ciudadanos en Ágora, ver en qué medida podemos reagrupar un poco más esas 10 propuestas de ser posible. Si no, pues quedan así como 10 conceptos generales, para lo cual se tiene que discutir sobre los posibles acuerdos que se pueden llevar. De la discusión del lunes, anotamos aquí unos, digamos, algunos aspectos que fueron así de muy llamativos de la discusión. Porque el lunes, cuando se discutió el tema de los caminos y se habló mucho de las instituciones y de la historia, la situación histórica de lo que ha sido durante muchos años, se planteaba que podía haber la necesidad inclusive de establecer una dirección, un departamento, un viceministerio de infraestructura agrícola en el MOC, en coordinación con el MIDA. Entonces, esto era como todos los comisionados el lunes pasado, pues vieron que había que definitivamente como que se creara alguna instancia
que completamente asumiese la responsabilidad teniendo los recursos humanos, los equipos y todo lo que corresponde. Y ese fue uno de los planteamientos que nos llamó la atención. El segundo concepto general de solución se planteó como compra producto nacional y excedente para exportación, se mantiene. El tercero, impulso de la agricultura familiar, pero se habló mucho del impulso en el sentido de la comercialización de los excedentes en la agricultura familiar, para no entrar en la discusión del impulso de la agricultura familiar como un tema de segundo nivel que tenemos también que abordar, que se llama seguridad alimentaria y nutricional. Entonces tiene aquí un componente, en este caso, que los excedentes que surjan de la actividad productiva en la agricultura familiar se les dé un respaldo importante para que puedan comercializar esos excedentes y tengan el acceso correspondiente. Por eso se anotó esta anotación aquí. El cuarto quedó como mercado municipal, circuitos locales, relación con intermediarios, y se habló mucho de las creaciones de grandes mercados periféricos, que inclusive el comisionado Gerardo mencionó que en Herrera creo que se estaba terminando un mercado de estos grandes, pero que era importante la ubicación estratégica y el vínculo que pueda y la relación que pueda tener con los mercados de abastos que pudieran tener un carácter distrital, por así mencionarlo, y puestos que garanticen en los corregimientos que tengan la posibilidad de llevar los productos a los sitios de venta. El quinto concepto general era impulsar la agroindustria y el agroturismo rural. El sexto era la organización de productores. El séptimo, gestión gubernamental integral con sistemas de información que manejan toda la información vinculada a precios, ofertas, demandas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El octavo, capacitación del productor en temas de mercado. El noveno, manejo post cosecha de diversos rubros. Y el décimo, el financiamiento. Entonces, del lunes para hoy, pasamos de 14 conceptos generales a 10. Nosotros no eliminamos aportes Ágora. Nosotros ubicamos los aportes Ágora en un sitio que veamos un poco de mayor correspondencia. Y así, por ejemplo, de acceso de insumos, pasamos para acá algunos aportes. De aquí estamos pasando unos para seguridad alimentaria y otros para apoyo al productor. Es decir, que nunca, siempre van a estar presentes los 87 aportes de problemas que efectuaron los ciudadanos y los 203 aportes de propuestas de solución, que suman 290, siempre van a estar considerados en los acuerdos que nosotros tomemos en el caso de acceso de mercado. Si nosotros mantenemos estos 10 conceptos generales con tres temas de tercer nivel, pues tenemos allí una matriz que va a genera 30 casillas, que potencialmente pueden ser 30 acuerdos. Es posible que en alguno hablemos de que sea transversal y sería uno solo para el caso de los tres temas. En otro a lo mejor no se establece. Todo va a depender
de la discusión y de los aportes de los comisionados y bueno, el apoyo que nosotros como equipo facilitador pues le damos. Aquí en el... ¿dónde era? Yo le había planteado en azul aquí la posibilidad para análisis de los comisionados, qué posibilidad había de que este concepto general de compra producto nacional y excedentes para exportación pudiese estar vinculado, unido al número 7, que es la gestión gubernamental integral, donde está la parte de los sistemas de información, la posibilidad de las demandas, de conocer las demandas, las ofertas, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte del mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Y la otra, el otro planteamiento que anotaba aquí, para someterlo a consideración de los comisionados, es la posibilidad de que el manejo post cosecha de diversos rubros, se pudiera unir a impulsar la agroindustria y agroturismo rural. En esencia, cuando estamos hablando de agroindustria y vinculado pues también a la parte de gastronomía del agroturismo, pues pudiéramos señalar que es una actividad que realizamos con productos que pudieran ser ya para una vez cosechados, ser procesados y ser llevados. Entendemos también que el tema de la post cosecha también se maneja como sitios para llevarlos a determinada infraestructura para tener una mayor conservación, donde se hacen inclusive se cumplen determinados procesos para darle mayor durabilidad a los productos, pero le queda es a decisión de los comisionados del trabajo. Lo cierto es que nosotros, mediante esa forma, es que vamos a establecer estos vínculos, vamos a hacer esas propuestas de recomendación para unir, vincular los temas de tercer nivel de acceso a insumos con estas propuestas de solución, para lo cual hoy nos lleva pues a hacer esa discusión de uno por uno, ir tomando nota, luego se le va dando la forma correspondiente para el acuerdo, basado en los comentarios que ustedes efectúan, entonces nosotros vamos estructurando el acuerdo de tal manera de suministrárselos a ustedes, con una redacción para las correcciones y para los ajustes que sean necesarios. Esa es la estrategia que hemos venido realizando. Como siempre, recordando la próxima reunión, que en nuestro caso para la región central es el lunes 24, siempre nos reunimos lunes y jueves de 1:30, dice, hasta las 6. Regularmente nosotros hemos trabajado siempre hasta las 4:30, por las diversas situaciones que se han venido presentando con el horario de trabajo de muchos compañeros que son comisionados, que están contribuyendo con el pacto del Bicentenario Cerrando Brecha. Así que, bueno, esto es la presentación que teníamos para el día de hoy. Y como siempre, pues dar la apertura de las palabras para los comisionados en función de su opinión. En este caso, pues he sido un poco más detallado algunos aspectos para el conocimiento de la
comisionada Denia de León, que se está incorporando en el día de hoy. Se incorporó el profesor Emilio Mariscal también. Bienvenido, profe. Le agradecería a la comisionada Denia, en base a lo que vio y porque tenemos que mandarle una cantidad de información, archivo. ¿Qué le parece? Al menos así por encima, entendemos. Sí, observando que se ha hecho un gran avance. Hay mucha información y le agradezco toda la inducción que ha hecho, porque veo el esfuerzo que se me ha brindado bastante información, ¿verdad? No sé si me puedes ampliar un poquito. O sea, esos que ustedes me han mostrado son los resultados de lo que ustedes han llevado hasta hoy, luego de revisar las propuestas. ¿Pero eso lo han hecho en estas reuniones virtuales o es que ustedes hacen unas reuniones previas? No, regularmente aquí hacemos una discusión, los comisionados hacen muchos aportes. La profesora Aida Montilla y yo estamos, mientras ustedes están hablando, nosotros estamos escribiendo, okay, anotando, llevando, tomando el mínimo detalle, y después nosotros le damos como una forma, ¿no? Le damos una, el sentido de ustedes lo expresamos en un escrito, con una fundamentación, le damos un cuerpo, y por ahí le voy a mandar algunos de los acuerdos para que usted vea cómo. Pero regularmente ustedes lo que hacen es dar su opinión, por ejemplo, ahorita sobre el vínculo que tiene el concepto general de solución 1 con el tema de tercer nivel 1, con el tema de tercer nivel 2 y así, ¿no? Y nosotros vamos tomando nota de esas expresiones, de esas propuestas, de esa importancia, y nosotros le damos forma. Ok, las demás mesas de los otros sectores a nivel nacional tienen la misma metodología. No, esto es prácticamente yo sigo por una metodología que he dado durante muchos años en temas de planificación estratégica que se llama planificando bajo presión. Okay. Es enfoque de escogencia estratégica. Y entonces, es que veo que está muy bien clasificado todo, ¿no? Porque veo que va saliendo y van uniéndose los temas de acuerdo a la prioridad y el vínculo, ¿no? Así que me llama la atención. E incluso iba a preguntarle si esa presentación usted me la pudiera hacer llegar. Porque, o sea, nosotros somos un equipo de acá de presidencia y estamos varios en diferentes provincias, ¿no? Sí. Mis compañeros ya han participado en los días anteriores en otras mesas y hemos estado compartiendo lo que han hecho. Entonces, me gusta la metodología que tienen y me gustaría conversarlas con ellos. Así que no sé si hay posibilidades que ustedes me puedan hacer llegar eso que me han presentado. Ok, está bien. Porque nosotros tenemos después que sentarnos para sacar un solo producto y revisar el producto que sale por parte de ustedes, ¿no? En cuanto al tema de agro. Sí, no, yo entiendo también que en el caso de agro, porque usted está por agro. Exactamente. Pero los otros compañeros que usted menciona están en la región occidental, otro está en la región oriental. Ajá. Y otro en la intersísmica, ¿verdad? Pero en agro. En agro. Y entonces eso es muy importante porque, recientemente el señor ministro aprobó también una comisión que tiene que ver con el establecimiento de un plan estratégico para el tema del agro. Así es. Entonces, pues esto va a ser un insumo sumamente importante del procesamiento de estas cuatro regiones. Así mismo. Aparte, pues, de la estrategia que seguramente tiene el señor ministro con los diversos especialistas que tienen demasiada gente buena ahí. Ajá, gracias. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Sí.
Trabajar en conjunto y trabajar alineados. Correcto, correcto. Así es. Pero muy bien, me gustó. Pensé que estaba más, menos avanzado, en realidad. Pero veo que Sí. sí, se ha trabajado, se ve que hay un trabajo. No, ya nosotros potencialmente, dependiendo del trabajo del día de hoy, pues ya tenemos 19, les decía que son 17 acuerdos de acceso a insumos y estamos trabajando entonces acceso a mercados, que tengamos alrededor de unos 17 más, por decir un número, pues ya estaríamos hablando de 34 acuerdos en dos temas de segundo nivel. Por lo tanto, quedan otros dos temas de segundo nivel, que es apoyo al agricultor, al productor, que ese sí tiene bastante número, y el otro que también es sumamente importante, que es el de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, pero vamos a buen ritmo, porque al terminar esto, Sí. entonces tenemos que revisar los de carácter nacional. Y ahí son 5.800 y tanto aportes de carácter nacional que hicieron los ciudadanos, pero que también tenemos que revisarlos nosotros en esta comisión. Solo que esta metodología nos facilita ya el trabajo, claro, ya al haber abordado y vivido la experiencia con el primer tema de acceso a insumos y que era menos el número, pues nos ha dado un poco más de abrirnos la mente, y de aterrizar con escogencia en lo que le mencionaba, un trabajo que es en un enfoque de escogencia estratégica. Y eso con la parte numérica, entonces nos da por dónde coger el camino para la toma de decisiones. Eso es lo que hemos venido manejando. Un tema que no vi que se detectara dentro de los problemas fue el tema del agua. El agua, sí, cómo no. ¿Se ha El agua. mencionado? Sí, en el agua es el segundo. El agua para producción es el segundo tema de tercer nivel de acceso a insumos. El primero se llamaba limitaciones de insumos, el segundo se llama agua para producción, el tercero financiamiento y crédito y el cuarto capacitación y asesoría. Entonces, en acceso a insumos está el agua. Aquí estamos hablando de acceso a mercados. Y el tercero va a ser apoyo al productor. Y ahí seguramente va a surgir el tema también del agua, no solamente del agua. Tenemos una comisión regional del agua, y nos comentaba la facilitadora de esa comisión, Carolina Mendoza, que ella tenía una cantidad de aportes allá que estaban como que más vinculados a la parte agrícola. Pero no, nosotros tuvimos un número importante de planteamientos con el tema de pozos, con el tema de cosecha de agua, con el tema del uso de membrana, con los sistemas de riego por goteo, por aspersión, en fin, todo lo que tiene que ver con el uso eficiente del agua. Hablamos también del manejo de la evaluación. El profesor Mariscal hablaba mucho sobre el tema de la evaluación de capacidades hídricas. En Azuero, por ejemplo, se hizo un trabajo muy importante con un organismo internacional hace como unos 3 años. Entonces, el comisionado Gerardo González, que es el presidente de ANAGAN, él señalaba que inclusive hubo un estudio donde había una cantidad de. Hubo un estudio donde identificó una cantidad de pozos que no tenían. De pozos que no estaban operativos. Entonces, bueno, hay muchos, o sea, aquí hay muchos aportes que van haciendo los comisionados. Y que nosotros eso lo vamos englobando dentro de la fundamentación que le damos para el tema.
Entonces, bueno, ahí estamos. Bienvenida nuestra coordinadora de la Comisión de la Región Central, Marelisa Tribaldo. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida y las gracias por su compromiso en la participación en la Comisión de Agro de la Región Central. Bienvenido, muchas gracias. Y el profesor Emilio, bienvenido, profe. Sí, buenas tardes a todos y todas. Gracias. Bueno, me siento contento de que tenemos otro comisionado acá. Excelente. Creo sí. Que cada vez se enriquece más este proceso y creo que esa es la idea, ¿no? Para ir contribuyendo a ir cerrando esas brechas que para un Panamá mejor. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, en ánimo de avanzar con los objetivos que tenemos planteados para el día de hoy, vamos a presentar el cuadro y esto le va a permitir a la comisionada Denia, le va a permitir ver un poco también sobre el tema de los vínculos. Vámonos directo con este. Aquí tenemos nosotros el cuadro. Tenemos el cuadro que quedamos ya el lunes en definitiva en visualizar en visualizar el tema de tercer nivel que acordamos basado en los análisis de los problemas, caminos de producción, mercado de abasto y sistema de comercialización. Entonces, eso es lo que nos daba a nosotros los 87 aportes sobre planteamiento de problemas que se desarrollaron, plantearon los ciudadanos en la plataforma Ágora. Y por aquí la propuesta de solución de los conceptos generales, la necesidad de invertir en las vías terrestres, la compra de compra producto nacional y excedente de exporta para la exportación, el impulso de la agricultura familiar, el cuarto concepto general era mercado municipal o mercado de abasto, como lo señalábamos anteriormente, o los circuitos locales, la relación con los intermediarios. El quinto concepto general era impulsar la agroindustria y el agroturismo rural. El sexto, organización de productores. El séptimo, gestión gubernamental integral para la información, precios, oferta, demanda, en fin, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El octavo, capacitación del productor en temas de mercado. El noveno, manejo post cosecha de diversos rubros. Y el décimo, el financiamiento. Entonces, estos son los 10 que quedamos. Les señalaba en la exposición que les pedía la opinión a los comisionados sobre la posibilidad de si este concepto general número 2, compra producto nacional y el excedente para exportación, se pudiera unir con el punto número 7, que es gestión gubernamental integral, sistemas de información, precios, ofertas, demanda, tanto a nivel nacional como internacional. Gestión gubernamental
porque compra producto nacional, inclusive se viene desarrollando en algunos países y aquí también la compra directa a los productores para temas de la escuela, de los comedores o compra para hospitales. Es decir, hay una cantidad de experiencias que se dan por ahí, pero que dependen en cierta forma de la política en la gestión gubernamental. Por eso se le puso este nombre, gestión gubernamental integral, en apoyo para que los pequeños, medianos productores disminuyan esa brecha, tengan la posibilidad entonces de tener un acceso al mercado después del esfuerzo y el producto durante el proceso productivo. Entonces esa era una de las consultas. Y la otra consulta que tenía era la posibilidad de unir el punto 9 de manejo post cosecha de diversos rubros con el punto, era con el punto número 5, que es impulsar la agroindustria y el agroturismo rural. Entonces, quisiera conocer pues en primer término esta sugerencia sobre la unión de estos puntos. No sé qué opina profesor Emilio sobre este planteamiento en particular. Por ejemplo, unir compra producto nacional y excedente para exportación con el punto número 7, que es gestión gubernamental integral, información, precio, oferta, demanda nacional e internacional. La comisionada Denia, que no, ¿cómo? Yo lo veo bien, porque realmente el punto 1, perdón, punto 2, ¿verdad? Tiene que ver la compra del producto nacional con la sección de instituciones gubernamentales, y ese excedente queda entonces para las exportaciones, tiene que ver entonces con esa información y manejo para punto 7, ¿no? Correcto. Información, precio, oferta y demanda se maneja en ese sentido para excedentes a ventas, a exportaciones, ya sea a nivel internacional, fuera del país, ¿verdad? Así que sí, está vinculado. Sí, y nos permitiría reducir. Reducir, me parece eso. Muy bien. Y con respecto al otro punto, era... señalaba aquí que el tema del manejo post cosecha de diversos rubros, quizás tiene un poquito de más definición con el tema de impulsar la agroindustria y el agroturismo rural. Efectivamente, yo lo veo también así, porque verá que en esa post cosecha pueden utilizarse muchos productos que tengan un valor agregado y puedan ser utilizados en la agroindustria y a su vez sirva para el agroturismo. Así que está vinculado. Ok. ¿Qué nos puede decir el profesor Emilio? Bueno, yo también estaría de acuerdo con lo que plantea la comisionada, porque la agroindustria, pues, podemos tener diferentes derivaciones y eso dinamiza la participación de los diferentes rubros en la cadena, de la cadena productiva. Así que me parece interesante hacer esa articulación.
Perfecto, y eso no, nos permite a nosotros, pues, digamos, tener, pasamos de 14 conceptos generales a 10. Y ahorita, sin ningún tipo de, digamos, de inconveniente teórico ni práctico, podemos unir estos dos puntos también y estamos pasando entonces a 8 conceptos generales. A 8 conceptos generales. Entonces, esa sería pues una primera parte, porque estamos dando un aval a este cuadro de doble entrada, le estamos dando un aval en la comisión, donde estamos estableciendo el vínculo para el tema del agro en la región central, de los problemas y las propuestas de solución de acuerdo con los aportes hechos por los ciudadanos, en 8 temas que serían en 8, digamos, conceptos generales de solución, y los cuales podemos vincular directamente entonces con los 3 temas de tercer nivel que quedaron definidos el lunes: caminos de producción, mercado de abasto y sistemas de comercialización. Entonces tendríamos 8 conceptos generales y comenzaríamos entonces por emitir una serie de opiniones, de ver en qué medida, por ejemplo, empezando ya aquí por el número 1, que es inversión en vías terrestres, la solución que proponen los ciudadanos, se debe aumentar la inversión en vías terrestres, donde toman en consideración, por supuesto, el gobierno nacional a través del MOC, pero entonces era lo que planteaba el comisionado Gerardo, que regularmente esto le corresponde es al MIDA, pero entonces el MIDA no tiene los equipos suficientes como para atender este tipo de trabajo. Total que los comisionados el lunes hicieron una discusión bien interesante que nos llevó entonces a plantear, llegaron por diferentes vías a plantear la posibilidad entonces que debe ser eminente la necesidad de crear una dirección, o sea, una instancia, inclusive en el MEDUCA, se mencionó en MEDUCA, existe un viceministro para el tema de infraestructura. Entonces, en este caso, pues, un viceministerio de infraestructura agrícola que pudiera atender, o una dirección que está adscrita en el MOC, que tiene los equipos, que tiene personal profesional técnico dentro de esa área, y en coordinación con el MIDA, en unidad, en armonía de trabajo, porque el MIDA entonces es el que tiene, digamos, la responsabilidad con todo lo que es la parte de... Entonces, esto era una parte que potencialmente se puede llegar a convertir en una propuesta de solución. Un acuerdo que señala que sería mucho más fácil, dando la argumentación y dando los números, dando algún tipo de fundamentación que nos permita hacer una propuesta de apuntar hacia la creación de una instancia que esté directamente vinculada con el tema de estas infraestructuras agrícolas, en particular con la necesidad de resolver los caminos de penetración a sitios tan de difícil acceso, donde los productores realmente se ven muy limitados en sacar sus cosechas y bueno, tienen grandes dificultades con eso, le suben costos, pagan mucho transporte, en fin, hay una cantidad de argumentaciones que señalan los ciudadanos y que pareciera esto ser una propuesta.
¿En qué medida esta inversión en vías terrestres como solución está vinculado o estaría vinculado con la posibilidad de la creación de los mercados de abasto? Entonces tendríamos que hacer una argumentación, una discusión por parte de ustedes para nosotros tomar notas y ver en qué medida esta inversión en vías terrestres pudiera tener, en qué forma se ve un vínculo de que esto ayudaría al tema de la logística del transporte, al tema de la mano de obra, de la exportación de productos, si se lograra estas inversiones en el tema terrestre, en qué medida cada uno de estos temas de tercer nivel se ve beneficiado, qué tipos de acuerdos se pudieran plantear, y este es el trabajo para el día de hoy. Luego pasaríamos a la unidad entre este punto 2 y el punto número 7. Así que le cedo la palabra a los comisionados. ¿Cómo lo ve usted, comisionada Denia? El planteamiento es sobre lo de si una creación de una dirección o viceministerio. Ajá. ¿En qué medida, cómo ve usted, cómo ve usted la creación de un viceministerio o una dirección dentro del MOP para resolver este tema? Ajá. Ok, yo lo veo bien. Pero bueno, no considero que sea necesario elevarlo a un viceministerio. Creo que con una dirección dentro del MOP que vea específicamente este tema, se pudiera ayudar a resolverlo, porque como bien usted lo plantea, el MIDA no tiene esos recursos. Y atendiéndolo el MOP desde una oficina específicamente que se dedique a ello, puede darse esa coordinación. Con el MIDA. Exacto. Porque tenemos que verlo a nivel de abajo hacia arriba, me parece que con una dirección. Ajá. Como a nivel de una dirección. Ok. Lo importante es que se planteara una instancia que asumiese la responsabilidad, ¿verdad? Que es lo que se discutía el lunes pasado. Buenas tardes. Sí, profe. Sí, yo también estuve meditando sobre lo escrito y la figura del viceministerio. Y como bueno, todos sabemos, el tema de creación de una entidad siempre genera un poco más de burocracia, genera incremento de planilla estatal y genera una serie de situaciones, ¿no? Que de repente los estados pudiesen utilizar otros mecanismos para minimizar el incremento de esos costos, ¿no? Correcto. Por lo tanto, yo sugeriría de que esa es realmente uno de los temas que siempre se ha discutido, no solamente ahora, sino en otros periodos y administraciones, del tema de la articulación eficiente y oportuna que debe existir entre las instituciones del Estado. Porque si lo vemos, por ejemplo, muchos de estos agricultores, de estos productores, están dentro de comunidades y sus áreas productivas están bien cercanas al sector comunitario donde ellos se movilizan. Entonces, si nosotros facilitamos tener
buenas vías de acceso a esas comunidades, por ende, entonces estamos también contribuyendo a facilitar esa movilización de los diferentes productos generados por en esa zona. Entonces pienso que más bien sería que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario tenga una entidad que permita una eficiente articulación con el Ministerio de Obras Públicas para que en todo el territorio nacional, bueno, especialmente en el sector nuestro, la central que estamos hablando, podamos todos los caminos de los sectores productivos tengan esa facilidad de acceso y de movilización pertinente en toda época del año, no solamente en periodo seco, sino también en periodo de lluvia. Entonces, realmente enfocar y desarrollar esfuerzos para que las vías tengan esa infraestructura adecuada. Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos muchas de las carreteras nuestras están por ser levantadas y hacerlas nuevas. Y son rutas donde se moviliza gran cantidad de productos. Por ejemplo, se lo digo en la zona nuestra de Penonomé. Toda la zona del norte de Penonomé, que viene de los corregimientos de Toabré, Chiguirí, etcétera, etcétera, todos utilizan la vía ahora que conecta hacia Penonomé, justamente donde está el Mida. Esa carretera es una dificultad, demasiado deteriorada, y entonces todos los productos que van al mercado y todo el sistema de que se moviliza y que abastece la producción, utilice esa vía. Pero si tuviésemos una vía adecuada, bien hecha, con las dimensiones y el soporte de la carga adecuada, esto sería un flujo mucho mejor. Entonces creo que allí donde uno de los puntos críticos sería buscar justamente esa articulación eficiente entre las instituciones y tener una entidad que permita realmente en el tiempo oportuno, porque de nada vale tener una entidad que, como decía, muchos de los problemas de los productores, no es oportuno en el momento, entonces quedamos en lo mismo, ¿no? Creo que por allá sería mi sugerencia. Gracias. Profesor, pero usted la ve también como una instancia, una entidad que esté, digamos, institucionalmente adscrita al MOP, en coordinación con el MIDA. No, yo la veo lo contrario. Una instancia dentro del MIDA que haga la articulación con el MOP. Dentro del MIDA. Y que articule con el MOP. Ok. Entonces, bueno, lo cierto del análisis que se está llevando es que hay dos cosas concretas. Un aspecto concreto es la necesidad de la articulación real. Es el primer, la necesidad de articulación real que se establezca entre las instituciones del Estado. Regularmente, como menciona el profesor, siempre se habla de esa articulación y de esa importancia y se menciona mucho, pero a veces la misma dinámica de las instituciones hace que esto o se retarde o no llega en el tiempo correspondiente para buscar la solución. Y lo que planteaba el comisionado la semana pasada, la institución 1 señala la 2 y la 2 señala la 1 y así sucesivamente. Entonces, por ello, la necesidad de que también exista una entidad responsable. Lo que está en este momento, planteado es cuál debería ser la responsable. Si es el MOP, que es la que tiene los equipos y los
y los ingenieros para este tipo de cosas, aunque uno como agrónomo también tiene formación en la parte esta de infraestructuras rurales, pero allí están los ingenieros que tienen que ver con toda esta formación. O que sea el MIDA, que tiene personal también capacitado, pero siempre lo que se plantea es el tema de la necesidad de los equipos. Entonces, no sé, ¿está presente otro comisionado? Ingeniero José. Sí. Permiso. Adelante. Yo pienso que lo que el enfoque que yo les quería dar era de que la entidad que velaría porque los caminos de producción estuvieran adecuados, estaría dentro del MIDA, pero quien ejecuta la actividad como mandato constitucional es el MOB. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo es que exista esa entidad dentro del ministerio que se preocupe, que coordine con el MOB para que los caminos de la zona productiva del país estén en adecuadas condiciones. Pero quien ejecuta la obra es justamente el Ministerio de Obras Públicas. Correcto. Entonces, si al final quien ejecuta es el Ministerio de Obras Públicas, señalaba el comisionado Gerardo la semana pasada que el tema de es la dificultad para ponerse de acuerdo entre ellos dos para que efectivamente se logre en el tiempo real la solución. ¿Qué debería entonces existir? ¿Cuál debería ser entonces la estrategia, el mandato, la norma, en fin, que permitiría jurídicamente que exista esa corresponsabilidad para poder solucionar? Porque actualmente es así, actualmente el MIDA conoce de los temas de la parte agrícola y plantea al MOC la necesidad de determinadas obras rurales y al final, logrando el presupuesto correspondiente, ejecuta el MOC. Pero está realmente funcionando en la forma que se debe en función de lo que usted señalaba como oportuna. Permiso, ingeniero. Sí. Sí, mire, yo pienso que acá debe haber una planificación no quinquenal, sino una planificación estratégica a mediano y largo plazo, donde realmente haya ese compromiso del Estado de a partir esa coordinación entre el MIDA y el MOB de la evaluación temprana de las condiciones de la infraestructura en las diferentes zonas productivas y el que se generen los presupuestos anuales, se comprometan para, por ejemplo, en el 2022 se van a hacer tantos kilómetros de caminos y acondicionamiento, pero un acondicionamiento realmente correcto, ¿no? De las vías, porque tenemos la experiencia de que tú acondicionas 5 o 10 kilómetros, pero eso a los 4 meses está intransitable de nuevo.
Entonces, realmente allá donde tenemos que ir corrigiendo eso, esas distorsiones de ese tipo de contrataciones y subcontrataciones. Entonces, realmente que esa planificación estratégica a mediano y largo plazo permita que en 10 años podamos entonces realmente un gran porcentaje de los caminos de producción estén perfectamente acondicionados y así seguir avanzando en los próximos 10 y así, ¿no? Entonces, pienso que estratégicamente tenemos que planificar a mediano y largo plazo. Ok. Entonces, el tema de la planificación como otro aporte dentro del acuerdo que se vaya a plantear. ¿Qué opina la comisionada Denia? Bueno, por lo menos tenemos aquí, en términos de lo que se discutió la semana pasada, se ha ampliado bastante. Y tenemos la vinculación, la importancia de vincular caminos con inversión, pero donde se han señalado tres aspectos fundamentales. Uno, la agilidad, por un lado, la necesidad de la articulación, por el otro, la corresponsabilidad en las tareas y la importancia del uso de la planificación a mediano y largo plazo para ir resolviendo el problema de no solamente del tema de la región central, sino que esto es algo que también se presenta en las otras regiones. Entonces, al momento de establecer el vínculo entre la inversión en vías terrestres y los mercados de abasto, ¿qué vínculo pudieran ustedes mencionar en este caso para el tema de mercados de abasto? No sé si la comisionada iba a decir algo. La comisionada Denia, ¿tiene alguna opinión sobre este segundo tema de tercer nivel y su vínculo con la inversión en vías terrestres? Si es municipal, privado, mixto, el tema de la feria, ¿en qué medida invertir en vías terrestres va a contribuir a que esa gran petición, esa gran planteamiento de problemas generado por los ciudadanos que adolecen de mercados de abasto y que sería un sitio estratégico para llevar los productos? Entonces, necesariamente, al tener las carreteras, al tener los caminos, al hacer esas inversiones, se va a favorecer mucho ese acceso al mercado de una manera más
más realista, más factible. Entonces, creo que ese era el sentido de lo que se había comentado la vez anterior. Es correcto, ingeniero. Justamente eso es lo que iba a comentar, de que en un escenario ideal, ese sería el enfoque. Sí. Es decir, que está altamente vinculado y pudiera generarse pues el hecho de que en la medida que se obtenga una mayor inversión en vías terrestres que garanticen al productor su movilidad de los productos para la venta y llegar a un mercado de abasto que lo está esperando, pues obviamente va a tener una garantía en cuanto, por lo menos hasta llegar al mercado, a tener los productos frescos y tener los productos listos para la venta. Señalaba el comisionado Gerardo el lunes que era importante que en esos mercados de abasto cada uno de los puestos de los locales los tuviesen los mismos productores, de tal manera que garantiza la relación directa del productor con el comprador, con el cliente, que se verá beneficiado por el término del precio, y el productor será beneficiado también por un precio más justo y una garantía de tener el acceso a ofrecer sus productos. Más o menos eso fue lo que se comentó el lunes pasado. De igual manera, al tener un sistema de comercialización, al tener un sistema de información, al saber cuál es la demanda que tiene el producto, cuál es la potencialidad para ofrecer los productos, esto entonces le daría una gran oportunidad y al productor, y esa sería también una consecuencia directa de el mejorar las vías de acceso, de invertir en las vías terrestres, porque fortalece tanto el mercado de abasto como tienen una mejor oportunidad de acceder a la información a través de los sistemas de comercialización. Entonces, estamos de acuerdo con eso, comisionada Denia y el profesor Emilio. Sí, gracias, ingeniero. Yo quería también comentar de que siguiendo con la misma figura de un escenario ideal donde tenemos buenas vías de acceso, los productores pueden ágilmente movilizar sus productos, pudiésemos incluso hacer una integración de, por ejemplo, las políticas ahora de descentralización a nivel de los corregimientos, con los representantes de corregimientos. Entonces, por ejemplo, hay muchos corregimientos donde la mayoría de los productores llevan sus productos a los mercados, por ejemplo, de cabecera de provincia. Para poner un ejemplo, el caso de Peronomé, lo llevan al mercado de Peronomé. Pero si tenemos buenas vías y tenemos una dinámica de descentralización eficiente, pudiésemos entonces pensar de que estos representantes con sus juntas comunales y demás y las cooperativas existentes en los corregimientos pudiesen generar mercados internos donde pueden promocionar productos, aquellos productos que pueden consumirse a nivel de la cadena interna del corregimiento, y aquellos seleccionados que van para otra línea de mercado, entonces pueden también seguir su ruta. Sería entonces una dinámica que favorecería a toda la cadena productiva, desde el pequeño hasta el mediano y la cadena de grandes empresas. Creo que pudiésemos pensar en esa línea también de interacción.
Correcto. ¿Tiene la comisionada Deni alguna opinión al respecto? Bueno, entonces, pudiéramos avanzar entonces para el segundo concepto general, que el segundo concepto general quedaría como impulso de la agricultura familiar, por cuanto pasaríamos compra de producto nacional y excedentes para exportación, lo unimos al punto número 7, y quedaría entonces como punto número 2 el impulso de la agricultura familiar. Y se discutió también la semana pasada, el lunes pasado, en relación a que la existencia de los caminos de producción, en las condiciones que sean, nuevo, reparándolo, hacerle el mantenimiento permanente, pues favorecería mucho al concepto de la agricultura general. Tendría la parte de lo que corresponde a el autoabastecimiento de su parte alimentaria y nutricional, pero que no solamente las necesidades estaban en solamente la alimentación, sino que también habían otras necesidades que satisfacer y que por lo tanto los excedentes a la alimentación permitirían un impulso entonces a la comercialización y eso le daría entonces la oportunidad de obtener los ingresos correspondientes para satisfacer las otras demandas que tienen en cada uno de sus hogares. Eso fue lo que se planteó el lunes pasado. No sé si usted puede anexar algo más, profesor Emilio. Estoy conduciendo, pero justamente cuando comentaba el tema esa de la interacción con la descentralización y los corregimientos que pudiesen generar sus propios mercados internos para acopio de varios de los productos generados en su corregimiento, justamente esto también va enlazado con lo que acaba usted de mencionar, porque si facilitamos las vías de comunicación y de movilización de los productos, de esa misma forma desmovilizamos los insumos que llegan a estas comunidades y favorecemos la dinámica de los huertos familiares y demás. Entonces, teniendo familias integradas a los sistemas de producción bajo los huertos familiares, dinamizamos los rubros, favorecemos la dinámica de mercado y estimulamos ingresos interesantes para la familia. Creo que allí está una interacción muy importante, ingeniero. Gracias. Perfecto. La comisionada Denia tiene alguna opinión al respecto. Bueno, en base a todas las observaciones que tenemos del lunes pasado y lo que se acaba de comentar en la tarde de hoy, tenemos la oportunidad de generar ese vínculo en cuanto a que impulsar la agricultura familiar
va a permitir de sobremanera pues tener no solamente la parte de su alimentación, sino tener la posibilidad de recursos adicionales, y que en el marco de lo que señala el profesor Emilio, considerando el tema del proceso de la descentralización, es posible que se realicen estos puntos locales, estos circuitos locales de puntos de venta para satisfacer las demandas internas de cada uno de los corregimientos en algunos rubros y en otros también tener la oportunidad del acceso hacia otros mercados que pudieran estar en el corregimiento cabecera, donde se tenga un mercado de abasto, en fin, se incrementan las oportunidades y las posibilidades, y eso daría un auge, un impulso importante a la agricultura familiar, como fue lo señalado y lo planteado por los ciudadanos en las propuestas de Ágora. En el punto número 3 se corresponde entonces a la parte precisamente de mercado municipal, circuitos locales, como lo que estaba planteando ahorita el profesor Emilio, y un tema muy importante que es el análisis de la relación con los intermediarios. Se comentaba que estos mercados municipales o estos circuitos locales, como los que plantea el profesor Emilio, en relación con los puntos de venta en cada corregimiento, dan la oportunidad al consumidor de adquirir el producto más cerca a su residencia, y le da la posibilidad al productor también de menor gasto en cuanto a transporte y movilización, pero que dependiendo de la cantidad de producto, dependiendo de la demanda existente en el distrito o en la provincia, entonces tendría una oportunidad en los mercados de abasto que se señalaban para los distritos, o estos mercados periféricos que serían ya de un tamaño mayor, como lo que señalaba el comisionado Gerardo. Entonces, la semana pasada. Entonces, el vínculo entre los mercados municipales, los circuitos locales, y el tema de la relación con los intermediarios, que sí le... El comentario de fondo que realizó el comisionado Gerardo iba en función de que los productores tuviesen directamente el acceso al puesto de venta sin el concurso de un intermediario. Entonces, esa relación con el intermediario es importante de ser considerada también. No sé cuál pudiera ser los comentarios pues, que tiene la comisionada Denia y el comisionado Emilio. Ingeniero, yo pienso que sí.
uno de los, y eso no hace, y todos sabemos que esto ha sido uno de los grandes, digamos, puntos de distorsión de lo que realmente le cuesta a un productor desarrollar su actividad y en términos de cuánto realmente de beneficio recibe al final, ¿no? El tema del intermediario. Y creo que uno de los enfoques que cuando planteaba el tema de si podemos tener a unas adecuadas vías de acceso bien estructuradas y bien mantenidas en el tiempo, eso realmente rompería en parte con ese mecanismo del intermediario, porque el productor pudiese vender directamente a la cadena o al mercado local de Bueno. La comisionada Denia, ¿tiene alguna opinión? Bueno, en el siguiente punto, que sería el punto número 4, se unió en el día de hoy, se unió el manejo post cosecha de diversos, el manejo post cosecha con el tema de impulsar la industria y agroturismo rural. Entonces, esto quedaría como un impulso al manejo post cosecha, al desarrollo de la agroindustria y del agroturismo rural. Pudiera ser uno del concepto general que une estos dos términos. En todo caso, el manejo post cosecha, el desarrollo de la agroindustria y del agroturismo rural, pudiéramos verlo, cuál es ese impulso de como solución, se favorece también en términos de mejorar, de tener o de reparar los caminos de producción, porque tal como se ha señalado, no solamente la producción del producto primario, sino ya el producto procesado, el producto que va a salir también a un centro de acopio para recibir tratamientos especiales, o el albergue en silos o en infraestructuras adecuadas, correspondientes para el manejo post cosecha, se vería favorecido. Eso era parte de lo que se señaló la semana pasada. Obviamente, así como se tendría la oportunidad de tener caminos de producción en buenas condiciones, el agroturismo rural se ve beneficiado, los corregimientos, con la presencia de turistas nacionales o extranjeros que pueden llegar a conocer, pero también a valorar y a ver las diversas productos que se generan a nivel rural. Entonces, el vínculo con los caminos de producción se señalaba la semana pasada de una manera, el lunes pasado, de una manera determinante. Igualmente,
todos esos productos que se procesan a través de la agroindustria pueden llegar a esos mercados de una forma segura y donde se puede entonces llevar a sitios que mediante un adecuado sistema de comercialización, del uso de un sistema que permita ver dónde está la demanda, la oferta, se llevaría con cierta garantía esos productos procesados a los sitios donde se conoce a través del sistema de información integral la oportunidad que tendría el productor rural de no solamente llevar sus productos primarios, sino también de llevar estos productos artesanales, estos productos que se desarrollan a nivel rural, impactaría también hasta el mismo proceso de producción para productos orgánicos y daría pues una fortaleza al crecimiento y a la mejora de estos productores. Algunos de estos comentarios fueron desarrollados el lunes pasado. ¿Cuál sería su opinión, profesor Emilio? La comisionada Denia. Bueno, debe estar desconectado el profesor Emilio, que está viajando en carretera y nos está siguiendo a través del celular. El otro punto que se mencionó el lunes y que se presentó como una solución a los temas de acceso a mercado es la falta de organización en el caso de los productores. Organización en el sentido, en dos sentidos, un sentido individual de organización administrativa, técnica y todo lo que conlleva en el proceso productivo, pero una organización también colectiva de todos los productores en función de que al estar conformados mediante una actividad, una asociación, una cooperativa, tendrían pues una mayor cantidad de oportunidades para la gestión de todo lo que corresponden a los mercados, a disponer y planificarse, tener un plan estratégico que les lleve a desarrollar planes de negocio que les permitan establecer estos sistemas de comercialización en cada uno de los puntos. Esto es lo que en cierta forma se mencionó el lunes pasado con la organización de los productores. Y en el punto número 7, en este caso punto número 6, y que está acogiendo el punto número 2, que es compra, producto nacional y excedente de exportación, también se discutió
la importancia, la relevancia del Estado, del gobierno ejecutivo en función de realizar las gestiones correspondientes, las acciones de las políticas públicas importantes, necesarias para contribuir en varios aspectos. Uno, como lo señala la parte que pasamos como punto número dos, que es compra producto nacional y excedente para exportación, esa es una política que pudiera ayudar como gestión de gobierno en la adquisición de productos a los productores para diversas instancias de instituciones públicas que requieren de la adquisición de productos y que, por otro lado, el apoyo a mantener, a gestionar tanto de manera interna como a través de las actividades de la Cancillería, de los consulados, llevar el estudio de mantener las condiciones importantes de dónde llevar estos productos excedentes, estos productos exportables, cómo se viene haciendo con importantes exportaciones que se están desarrollando actualmente, pero que para la condición del pequeño y del mediano productor se veía como de manera importante esta gestión gubernamental de manera integral. Se comentó que era necesario el apoyo a sistemas generales de información que le pudiese permitir bien al productor o a las organizaciones de productores la información al día sobre dónde está la potencialidad, cantidad, precios, la demanda, es decir, hacia dónde orientar de obtener un mercado seguro, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto contribuiría también con el tema de la gestión de la certificación que se mencionó el lunes pasado. No sé si tiene algún comentario, profesor Emilio. Tengo problemas con el micrófono, ¿me escuchan? Ah, ahora sí, lo escuchamos. Quien antes hablaba y no me escuchaba. Ah, sí. Ajá, bueno, ya la estamos escuchando. Ok, es muy importante lo que menciona y aquí ese punto traigo a colación que hoy día tenemos a ProPanamá, quien está haciendo una gran labor en el tema de promocionar, y su función principal es esa, ¿verdad? Promocionar a Panamá y esta marca país, llevarla a conocer. Así que es importantísimo eso que usted plantea de este punto, que tiene mucho vínculo con el tema también de los agroparques, que hoy tenemos una ley que trata de buscar y recoger un poco de todo lo que se plantea en este cuadro. Perfecto, agroparque. Todo esto en el marco del punto número 6, que es gestión gubernamental integral, que es lo que usted nos está planteando ahorita. Exacto. Sí. Entonces lo planteaba muchos de los aportes en Ágora, veían que era necesaria la intervención del gobierno en diversos aspectos. Por eso señalaban que era importante la definición de algunas políticas que contribuyan a que los pequeños y medianos productores, inclusive dentro de los pequeños, aquellos que son de subsistencia y otros que tienen ya por lo menos están afiliados a una cooperativa y tienen ya algunas capacitaciones,
permitieran cerrar brechas, bajar esa diferencia a través de las capacitaciones y a través de las oportunidades. Entonces, ese tema de la gestión gubernamental, tenemos alrededor de unos 6 o 7 aspectos que consideraron los ciudadanos al momento de efectuar los aportes en Ágora, y que van a formar parte de lo que pudiera ser acuerdo de cómo esto está vinculado a que si logramos resolver el tema de los caminos de producción, que si logramos implementar temas de políticas de desarrollo de mercados de abasto, como lo señalaba el profesor Emilio, en el marco del proceso de descentralización, de tener circuitos locales en cada corregimiento, de tener mercados a nivel de abasto, a nivel de los distritos, de los corregimientos cabeceras de cada distrito, o de tener un mercado periférico para la provincia. A lo interno de la provincia, los pequeños productores y los medianos productores se van garantizando una forma de acceder al mercado, y que a través de ese mismo sistema ver la oportunidad que tiene de llevar productos a otras regiones del país, y lo que planteábamos del tema de las exportaciones, donde donde esta parte de la promoción que se desarrolla a través de Pro Panamá serviría también para mostrar los avances de nuestra agroindustria rural, los avances que se pudieran tener en la parte del agroturismo, y que estaría en concordancia pues con una política coherente para contribuir con los pequeños productores, como decimos, cerrar brechas en función de darle las oportunidades que requieren. Y eso es lo que teníamos, se comentaban, y por eso hay alrededor de unos 6 o 7 puntos que están ligados a la importancia de esta gestión gubernamental integral. Por eso le pusimos este nombre, integral, la semana pasada. ¿Algún comentario, comisionada? Sí, no sé si conocen un poco de la ley de agroparques. No, sería importante el aporte. Sí. Ok, mire, esta ley busca eso, exactamente lo que se estaba mencionando en todos estos puntos. Ayudar a ese pequeño productor a que, uno, se capacite. Dos, que tenga esa tecnología de punta para que le permite salir de una agricultura tradicional. Tres, que tenga esa organización buscando asociatividad entre ellos. Cuatro, que salga de esa agricultura tradicional y que tenga esa capacitación para poder producir aquello que el mercado requiere y se necesita, tanto a nivel de país como a nivel internacional. También se busca la sostenibilidad tanto ambiental, orientándole que se utilicen medios y recursos que no afecten al ambiente. También se le capacite en la utilización de los recursos tanto hídricos, por mencionarlo algunos, ¿no? Sí. También se busca esa articulación de que sea el Estado facilitador, que exista en el MIDA una oficina que le dé ese acceso al crédito, que se le permita un financiamiento. Se establece un fideicomiso para que tenga ese pequeño productor se elimine esa burocracia en los trámites bancarios, para que el inversionista que viene invierta y deposite los fondos en el Banco Nacional y el productor tenga acceso a ese crédito y que el inversionista le compre directamente esos productos. Se le capacite en tecnología para que utilice esos medios que no afectan al ambiente, como son por lo menos hoy día los invernaderos que se están ya instalando en Panamá,
son entre algunas de las cosas que trae esta ley. Trae incentivos fiscales, también aduaneros, así que es una ley completa que busca mucho de lo que usted viene mencionando, sobre todo que el productor produzca aquello que el mercado, tanto nacional e internacional, requiere. Perfecto, o sea que la fundamentación de los acuerdos, inclusive ya tiene adelantada una ley que le permite, le favorece en los aspectos que hemos estado mencionando, inclusive en la parte de tecnología, que sí lo discutimos bastante en el tema de segundo nivel anterior, y fue bastante amplio el tema de la capacitación, que ahorita viene nuevamente a sale. Son constantes en todo lo que hemos analizado, la necesidad, la solicitud y las posibles soluciones que ven los ciudadanos a través de las necesidades de que se han capacitado, y que se han capacitado a través de toda la cadena productiva, que se han capacitado a través de toda la cadena de valor, que tengan estos, que tienen los productores. Y como siempre estamos viendo y pensando en el Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, ver que efectivamente esas oportunidades, en qué medida cómo se van a implementar, quién las va a desarrollar, en qué forma esta ley, que es maravillosa por todo el contenido, como usted lo ha mencionado, efectivamente se puede lograr su implementación para que contribuya a cerrar brechas, que es lo que nosotros hemos estado discutiendo en cada uno de estos temas. Así que este aporte que usted ha hecho ahorita ha sido muy valioso, porque le da una fundamentación inclusive jurídica en términos de que hay una ley, y la cosa sería el planteamiento de cómo, a través de esta ley, cuál es la forma estratégica. Como señalaba el profesor Emilio anteriormente, la necesidad de la planificación estratégica que en este momento se está desarrollando la instancia de planificación, que por muchos años se señalaba como una debilidad, la falta de la instancia que en el pasado se tuvo para todo lo que era el tema de la planificación del país a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esas necesidades que planteaba el profesor Emilio de diseñar estos planes estratégicos y ponerlos en tiempo, de tal manera que cada periodo, cada año, pues ya se tiene previsto, en el caso de, él hablaba de los caminos de penetración, los caminos rurales, que son tanta deficiencia en tantas partes del país, en todas las regiones, que amerita de una planificación para ir solventando la magnitud de esa debilidad que tenemos. Entonces, agradecemos este aporte, porque nos va a servir entonces a uno, hacerle la revisión, y dos, para que nos permita ir dándole fundamentación a los acuerdos que podemos plantear de cómo se establece ese vínculo entre lo que es la acción gubernamental con los tres temas de tercer nivel que hemos planteado para acceso a mercado. Así que esta ha sido un aporte muy importante, comisionada Denia. El profesor Emilio ya se incorporaría, que va en carretera con el celular. Sí, ya estoy por acá. Perdí, entré en una zona de baja cobertura y perdí la comunicación. Pero bueno, sí. No sé exactamente hasta dónde quedé, pero creo que lo tomaron la idea, ¿no? De lo que estaban hablando. Bien. Pero
creo, sí, realmente como usted menciona y la comisionada Denia ha aportado, creo que esta legislación viene a tona porque justamente complementa todo lo que, parte de lo que hemos estado discutiendo, y esto es, justamente es un asidero para la articulación que hay entre los problemas, las soluciones y las vinculaciones que nosotros hemos elaborado. Entonces, pueden tener fundamentación en este tipo de ley que existe, de manera que justamente estaba viendo en el sentido de que es una perfecta oportunidad para que, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MIDA y las otras, el Ministerio de Comercio, entren justamente en fusión para facilitar esos procesos de que, bueno, el productor tiene determinado producto, necesita ser canalizado para un mercado exterior. Entonces, ese flujo de información y de mecanismo tiene que ser funcional. Y creo que de esa forma, pues, como ustedes lo han planteado, creo que nos ayuda mucho. Y por allí es la ruta, ¿no? Para seguir justamente esto, fortalece varias de las cosas que hemos discutido en las semanas anteriores. Así que gracias y excelente. Excelente, sí. Bueno, le voy a hacer llegar la ley. Esa ley es una ley reciente de febrero de 2021 y estamos ahorita en la reglamentación de esta ley para poder poner en ejecución, ¿verdad? Así que se las voy a hacer llegar por el WhatsApp que me integraron, se los voy a mandar. Ah, perfecto, le agradecemos. Y como están precisamente en el proceso de reglamentación, estos aportes también le van a ser de utilidad. Porque prácticamente en la reglamentación es que se pone, los aspectos operativos, ¿verdad? En que se va a desarrollar la ley que se aprueba. Así que, excelente. Bueno, el punto 7 está relacionado con la capacitación del productor en temas del mercado. Esta parte de la capacitación, como les comentaba, lo hemos visto en todas las revisiones que hemos hecho sobre las solicitudes. Entonces, aquí en el caso que estamos hablando del tema de acceso a mercado, es quizás una de las grandes debilidades que puede tener un pequeño mediano productor. Y discutíamos, señalábamos la semana pasada, de que esta capacitación prácticamente no solamente debe ir desde el proceso productivo, iniciando por la producción, sino que por toda la cadena productiva tiene que ir llegando hasta la comercialización. Entonces, esta formación, esta capacitación en términos de lo que es la cómo se maneja el tema del proceso productivo, cómo hacer un plan de negocio, cómo hacer, si estoy asociado en una cooperativa, en una organización, cómo hacer un plan estratégico, cómo hacer un plan de inversiones. O sea, hay muchos aspectos que están vinculados con el tema de mercado, que tienen que ver con análisis de costos de producción, que tiene que ver con un tema que sí hemos mencionado, pero no lo hemos dejado taxativamente, como es el tema del riesgo. Porque cuando hace poco que se hizo el comentario del tema de los intermediarios, el intermediario regularmente tiene muy pocos riesgos en comparación al riesgo que tiene el productor. Entonces, ese balance precio-riesgo, costo, es una discusión que amerita ser un poco, manejarse con un poco de más equidad.
Y por ello es que los planteamientos que han hecho los productores generalmente vinculan a la necesidad del mercado de abasto a que lo manejen directamente en los puestos que lo manejen los productores. De tal manera que al productor le genera un mejor precio de venta y al consumidor pues un mejor precio de compra. Entonces, este tipo de análisis es lo que, de todos estos aspectos, es lo que requiere de capacitarse al productor para que pueda entender y saber, inclusive de apropiarse de todo lo que es el manejo de estos aspectos, de tanto económico, administrativo, financiero, crédito, en fin, a lo largo de toda la cadena productiva. Así que ese es lo que, en resumen, digamos, a grandes rasgos, planteábamos la semana pasada. No sé, les agradecería pues los aportes en este punto de ustedes, comisionado. Ok, en ese tema me parece a mí que es importantísimo seguir hablando sobre la articulación institucional, ¿verdad? Me parece que aquí el MIDA, no solamente el MIDA, sino también en AMPYME, se pudiera contribuir a capacitar a los pequeños productores en estos temas que son tan importantes para poder esto cumplir con estos puntos. Correcto. O sea, para que la articulación, aquí nosotros metíamos también a las universidades, a los institutos tecnológicos, que las facultades de agronomía. Exacto. Que tienen que ver con todo esto. Metíamos también, incluso, mencionamos el INADE como un... Ajá, incluso en la ley nueva del INA se puso un artículo que tiene que ver con las capacitaciones formales y las capacitaciones informales, dirigido a tanto a los pequeños productores como a estudiantes y a diferentes sectores. Eso tiene contemplado este instituto. Correcto. Sí, que todavía estamos ahí en los trámites, ¿no? O sea, ya se aprobó, ¿no?, la nueva instancia. Exacto, la nueva ley. Ajá. La nueva ley, pero en me la imagino... transformación. Ajá. Ah, eso, están en ese proceso de... Reglamentación. De reglamentación y de despegue del MIDA, porque yo creo que quedaría como con autonomía, no recuerdo. Exacto, totalmente. Ajá. Autónoma e independiente, así que se está trabajando en eso. Eso, sí, ya eso me acordaba yo las conversaciones con Maximino por ahí. Bueno, entonces, no sé, profesor Emilio, su aporte, su opinión. No, pienso que cuando conversábamos la vez pasada sobre esto, creo que está mencionado, lo mencionó usted acá. Sí, hicimos el concentrado. Sí, como siempre se ha hablado, sí, correcto, siempre se ha hablado de esa capacitación de manera integral, como se mencionó hace poco, pues, que permita pues a las instituciones que tienen que ver directamente con el sector, pero también aquellas que están, como mencionó la comisionada de la AMPYME, y también con las universidades, de manera que realmente permita que en toda la cadena, pues realmente el sector productivo del sector del agro realmente pueda tener esa fortaleza que se necesita hasta incluso para las negociaciones de ese mercadeo, ¿no?, de su producto. Entonces, creo que allá es un tema bien interesante y que hemos señalado a través de varios aspectos en las discusiones anteriores. Así que, como usted lo resumió ahora acá, gracias. Perfecto, sí. Así que, bueno, y nos queda entonces un punto, que es el tema también transversal, porque siempre lo encontramos en todas partes, que es el tema del financiamiento. El tema del financiamiento lo hemos estado visualizando
tal como las necesidades de capacitación. Entonces, en este caso, el enfoque de las necesidades de financiamientos, obviamente el tema de los caminos de producción, un tema de, digamos, de política de Estado, de responsabilidad, pero que en muchos casos pudieran ser, digamos, aportes que se pueden conducir dependiendo de los diversos niveles de productores que se puedan encontrar en una región, porque es un beneficio comunitario el tener una adecuada vía terrestre para la movilización. El tema del financiamiento para la construcción de los mercados de abasto, pues va a depender mucho de la magnitud del sitio, de los distritos, de los corregimientos, de las necesidades, de las facilidades que puedan tenerse a través de los municipios, con la ley de descentralización y los presupuestos que reciben pues, cada uno de los municipios, o a través de gestiones mixtas. También planteaban algunos aportes que había que considerar también la necesidad de esa alianza público-privada en función de las construcciones que, para el caso de organizaciones que tienen un sistema, bien sea una cooperativa, bien sea una estructura, se les facilitaría mucho los trámites y los niveles de responsabilidad a adquirir, y que eso estaría bastante vinculado con el sistema de comercialización, porque sería desde el Estado, como lo señalamos en el punto 7, en el punto 6, que era una de las alternativas de las diversas gestiones y de implementación de políticas públicas de favorecer con estos sistemas de información integrados para el manejo de toda la información. Entonces, el financiamiento de esto, sobre todo la sostenibilidad de una decisión de tener un sistema de información, pues quienes van a ser las partes que van a estar dándole el mantenimiento, que van a estar dando la atención permanente en relación con diversos aportes. Entonces, algo de esto se mencionó la semana pasada y, me gustaría conocer la opinión pues, de los comisionados como para tener, ir dándole la fundamentación, si tenemos algún elemento que nos permita a nosotros darle sustento a esto, porque así como ha mencionado la comisionada Denia, pues tenemos una ley de agroparques que da sustento, da fundamentación a la actividad. Y entre las actividades para el tema de la capacitación, pues la nueva ley también de la institución tecnológica, no recuerdo el nombre, centroamericana o americana de tecnología, algo así era el nombre de la institución, y que bueno, está en un proceso ahorita de reglamentación, de trámite. Entonces, en este caso, el financiamiento siempre ha estado presente en todos los temas que hemos desarrollado, y que me imagino que cuando veamos el tema que viene, que es el de apoyo al productor, pues seguramente va a estar presente también.
Sí, permiso. Sí, yo pienso que una de las cosas que se mencionó, la mencionó la comisionada Denia, la normativa que comentaba hace poco, era el tema de esos rubros que son interesantes en el mercado internacional. Y justamente allí hay una oportunidad de financiamiento que puede derivarse de esos mecanismos de acuerdos internacionales para facilitar el desarrollo de esos rubros o dinamizar esos rubros a nivel del país. Así que creo que también es una ventana de oportunidad allí que se fundamenta justamente en esa nueva legislación. Correcto. Sí, porque planteaba la comisionada que había el tema de los incentivos, tanto incentivos por la producción, pero mencionaba incentivos fiscales, pero también mencionaba del tema de incentivos aduaneros. Entonces, y que estarían vinculados con en cierta forma, están vinculados con el tema del financiamiento. Correcto. ¿Algún comentario, comisionada Denia? Bueno, nosotros en el día de hoy... Oye, ¿esto por qué se me desactiva? Ajá. ¿Me escuchan? Ahora ajá. Sí. Ajá. Le aclaro el tema de la ley de Lina, es la ley que reorganiza y moderniza el Instituto Nacional de Agricultura Augusto Samuel Boy y lo transforma en Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas. Ese es el nombre. Ok, nada más para información general. Y lo otro con respecto al financiamiento, si bien es una ley que trata de resolver un poco el tema de los pequeños productores, ¿verdad? Quizás algunos que no formen parte de estos conglomerados no se alcance, por lo que hay que buscar soluciones también para ellos. Y analizar un poco de dónde y a nivel de ese estado facilitador que se busca, ver en qué instituciones se pudiera obtener o buscar de ese mercado privado aportes y apoyos para incentivarlos a ellos y a la vez apoyar a los pequeños productores, ¿verdad? Correcto. Uy, con esto me hizo recordar también algunos comentarios que efectuaron los comisionados Moisés el lunes y el comisionado Gerardo sobre las experiencias que hay de empresas privadas que dan el financiamiento, la capacitación y el seguimiento para los productos que ellos requieren. Entonces, la actividad privada, la actividad de la empresa privada también es una alternativa que se debe considerar dadas las experiencias positivas que hay, que ellos señalaron algunos ejemplos también de la actividad empresarial como institución que financia, que da seguimiento y que adquiere el producto y es importante entonces ese vínculo que ellos desarrollan por su cuenta, pero que les garantiza a ellos el suministro del producto con las condiciones de calidad que ellos requieren. Entonces, ese es otro tema que es interesante de tomarlo en consideración aquí. Bueno, nosotros en el día de hoy habíamos precisamente planteado el objetivo uno, llegar a un acuerdo con respecto a al cuadro que de doble entrada que vincula los temas de tercer nivel para acceso a mercado que se originaron dado el análisis de los diversos problemas que plantearon los 87 tipos de
de aportes que realizaron los ciudadanos planteando los problemas, que fundamentalmente se orientaron hacia el tema de los caminos de producción y hacia la necesidad de mercados de abasto, pero otro grupo importante para el tema de la comercialización. Nos habíamos planteado, ya habíamos definido eso el jueves de la semana pasada, pero faltaba por definir si las soluciones, previstas de cómo categorizarla y considerarla, las llevamos el lunes de 14 conceptos generales de solución a 10 conceptos generales de solución. Y en el día de hoy hemos avanzado en llevar esos 10 conceptos generales a 8. Eso significa que nosotros tenemos los códigos Ágora de todos los 8 propuestas de solución y todos los códigos Ágora correspondientes a los temas de tercer nivel. Es decir, esos números tenemos que anotarlos al momento que desarrollamos acuerdos correspondientes a cada uno de los temas como los hemos discutido ahorita. Entonces, esa era una de las partes. Y la otra, pues, era la discusión interna de las posibles redacciones de potenciales acuerdos a establecer con este cuadro de doble entrada que tiene 3 columnas, que son los temas de tercer nivel correspondiente a acceso a mercado, y que ahora tiene 8 filas que corresponden a conceptos generales de solución para esos temas planteados, de esos problemas planteados por los ciudadanos. Hemos hecho una descripción, una narrativa, puntualizado aspectos de fundamentación. Hemos desarrollado los vínculos que tienen precisamente estas soluciones y los problemas, y cómo potencialmente se puede generar un acuerdo al cual hay que buscarle el título. Entonces, ese era el objetivo fundamental de hoy. Quedando entonces el compromiso para el día lunes, presentar los nueve acuerdos correspondientes para acceso a insumos y los que se han generado en el día de hoy para acceso a mercado. Entonces, el lunes, obviamente esto se les debe mandar a ustedes a más tardar el domingo, cosa de que puedan ver. No es tan complicado porque van a ser estructuras que tienen un título, tienen un contenido. Nosotros inclusive separamos el acuerdo de dos tipos. Uno, cómo lo exige la estructura del acuerdo, y dos, cómo debe estar escrito en el formato Formagor, de tal manera que eso es prácticamente es una página lo que hay que leer, y nos permite entonces ya tener presente un número importante de acuerdos para estos dos primeros temas de segundo nivel: acceso a insumos y acceso a mercado. De tal manera que entonces, si nos da tiempo el mismo lunes, por lo menos conversamos algo sobre el tema del tercer tema, que corresponde a apoyo al productor. Si nos da tiempo, podemos ir elaborando los cuadros donde nos dice por provincia cuáles fueron, o sea, en números, los aportes que realizaron los ciudadanos en Coclé, en Herrera, en Los Santos y en Veragua, tanto en planteamientos de problemas como en propuestas de solución. Entonces, como para tener una idea general de a qué
¿qué constituyen esos 300 y tantos? Creo que son 320, no recuerdo ahorita, 320 aportes o 350 aportes que hay para apoyo al productor. Es el más largo y después nos quedaría el cuarto tema de segundo nivel, que es seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, con eso terminaríamos la región central para entrar a ver la situación a nivel nacional y dar pues algunas opiniones, pero como siempre le digo, hay muchas cosas que se repiten, a veces hasta entre las diversas regiones hay cosas que son comunes como problemas y que posiblemente van a llegar a ser planteadas como algo de carácter nacional. Entonces, bueno, yo le agradecería su opinión, comisionada Denia, sobre lo que su primera experiencia aquí en la comisión. Y bueno, para despedirnos y quedar preparados para el lunes. Comisionada Denia, ¿me escucha? Sí, profesor. Ah, ok. Sí. No, para saber su opinión de su primera experiencia, que fue bastante activa. Bueno, pensaba sinceramente que iba a estar aquí escuchando nada más. Pero veo que es bien activo y la metodología es buena, ya que uno retroalimenta, se comparte y se va nutriendo. Así todos que, aprendemos. Sí, aquí de verdad que me gustó, así que nos prepararemos mejor para el lunes, ya sabemos cómo es la metodología, así que voy a compartirles el documento de la ley para que la conozcan, ya que es un documento muy reciente, así que hay que darla a conocer, ya que busca eso, ¿verdad? Mucho de lo que se menciona aquí, así que para ayudar a ese pequeño productor. Así que muchas gracias y de verdad que me gustó. Ah, bueno, me contenta mucho. Y usted tendrá posibilidad de tener un suplente o... Es que eso es lo que estoy viendo, no se me conectó, así que voy ahora a ver qué pasó. Ah, okay. Ajá, así que voy a llamarlo a ver qué le sucedió. Uh-huh. Listo, ¿y el profesor Emilio? Un placer compartir estas experiencias y tratar de contribuir pues a este proceso y realmente a pesar de que no estuvimos los que en otro momento hemos estado, pero sí con la participación de la comisionada que se integra hoy, pues bienvenida, y sus aportes han sido muy interesantes, muy valiosos para la construcción de este proceso en que estamos, y creo que esa es la idea, ¿no? De esas contribuciones son importantes y ahí estamos, ¿no? Para compartir, debatir, y llegar a consensos y enfocar hacia la mejor orientación que le podamos dar. Gracias. Ok, profesor. Gracias. Sí, la comisionada, usted sabe que de Lina está la profesora Zenia Sevilla, ella está aquí en la comisión, está su suplente que es el profesor Moisés. Ellos estuvieron el lunes, estuvieron muy activos y bueno, fue muy, muy interesante. No, es que yo casualmente los tengo aquí en un salón aparte en una reunión ahorita. Bueno, por eso que no están aquí. Ah, ok. Sí, por eso que no están aquí ahorita. Sí, pero está Gerardo González, que es el presidente de Anagán. Excelente. Está Dier, siempre me olvida, Didier. Que él es de la Asociación de Productores Lecheros, que él es de allí, de Los Santos. Uh-huh. No tenemos un grupo que ha sido
circunstancia así como hoy, pues que no está ni el profe Moisés ni la profesora Zenia, bueno, pues que están ahí en otra reunión. Sí, lo tengo aquí. Pero sí, están en otra reunión. Y el compañero Gerardo algo también, porque él como presidente de Anagán tiene que estar muy activo. Ese es el tema de que siempre se nos presenta, pero el trabajo de nosotros como facilitadores es mantenerlos al día. Exacto. Informarles, comprendemos y entendemos perfectamente que las múltiples responsabilidades que tienen siempre son muy grandes. Fíjese que Lima, tenemos dos y no pudieron ninguno de los dos hoy. Okay. Así que esa es la forma en que hemos venido avanzando. Muy bien, muy bien. Se supone que para tener un acuerdo debemos estar 10, para que sea en firme un acuerdo. Uh-huh. Pero ya tenemos también alternativa de que cuando no estén los 10, va a haber una plenaria. Uh-huh. Con algunas otras comisiones, no sé si con todas o con algunas, pero tendremos la alternativa de que el trabajo que desarrollamos aquí, que el esfuerzo que le ponemos, quede aprobado como acuerdo. Así que le agradecemos y estamos muy contentos con su incorporación a la comisión y los otros compañeros que usted tenga ahí, maravilloso. Y estamos completamente a la orden. La profesora Aida Montilla, que hoy de haber escrito bastante, porque esa tomó unos apuntes. Yo le decía que si lo tomaba así en la universidad, todos los estudiantes le quitaban las notas que ella tomaba. Y el agradecimiento también para Ana Gabriela González, estudiante de la Universidad Tecnológica, que siempre nos está acompañando como administradora de entornos virtuales. Así que excelente. Les agradezco su presencia, que pasen una feliz tarde y Dios primero nos conectamos el lunes. Así será. Muchas gracias. Bueno. Bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.